Muy buenas tardes y bienvenidos al Comodín de la 1. Mirad, decían los antiguos griegos, Aitor, que cuando los hombres... ¿Qué pasa, Esther? Déjate de rollos, ¿no? Vamos a jugar a un juego. Escucha, pon cara de concursante del comodín pensativo. Ah, vale. Y ahora pon cara de concursante del comodín sorprendido. ¡Oh! Y ahora pon cara de concursante del comodín enfadado. No, o sea, esta no la voy a poner. ¿Qué? Mira, prefiero esta, ¿eh? Así como... ¿Sabes cuál es? Pues no lo sé, ¿no? Pues es la de concursante del comodín experimentando la felicidad máxima cuando sube por nuestra escalera, llega a la cima y gana los 30.000 euros. Y empezamos rápidamente recibiendo con un fuerte aplauso a la primera concursante. Ella es Mar. ¿Qué tal, Mar? Muy bien. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Encantado de conocerte. Igualmente. Toma asiento. Sí. Como si el taburete fuese tuyo de toda la vida. Eso. Ya. Procurando no caerme, ¿no? No te preocupes, no te preocupes. Bueno, ¿todo bien? Bien. ¿Sí? Perfecto. ¿De dónde vienes? Pues vengo de aquí, de Madrid, pero nací en Guadalajara. ¿Y a qué te dedicas? Soy arquitecto de interiores. ¿Y para qué quieres el dinero, Mar? Ah, bueno, pues básicamente para la educación. La educación de mi hijo, que tiene 14 años y se llama Álvaro. Y para la educación de una persona que tenemos apadrinada en la India, en casa, que estudia medicina y necesita nuestra ayuda. Entonces, nosotros pensamos que es importante apoyar la educación de la gente que no tiene los medios que necesita y que vale para ello. Entonces, esta persona ya está en cuarto de medicina, es una chica y, bueno, pues... Básicamente para esto lo queremos. ¿Cómo se llama ella? Mary. Mary. Bueno, pues al final estás aquí para la educación de tus hijos. Sí, claro. Estamos para ayudarles a todos. Qué bien, qué importante, ¿eh? Ese mensaje. Sí, para nosotros es importantísimo ayudar. En casa ayudar a la gente que tiene menos medios. Interioriza muy bien esto que te voy a decir. Tienes 10 preguntas por delante con 4 opciones de respuesta. Solo una de ellas es la correcta. Y mira, vas a empezar a jugar con esos 7 comodines que te van a ayudar a ir descartando opciones y acertar. Cuando aciertes, subiremos un peldaño en la escalera de premios que va desde los 200 hasta los 30.000 euros. El objetivo es llegar a los 30.000 y mantenerse ahí hasta el final. Ahora bien, ¿qué pasa si fallas? Que perdemos automáticamente 3 comodines. En caso de quedarnos sin comodines, seguiremos jugando. Pero... si vuelves a fallar, bajamos 3 peldaños en la escalera de premios. Ya sabes que aquí en el comodín se pierde de 3 en 3. ¿Entendido? Sí. ¿Y a quién te has traído de super comodín? Pues me he traído a mi marido. ¿Qué se llama? Que para eso son las, en lo bueno y en lo malo, ¿no? El equipo. Pues se llama José Luis. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? No, siéntate. Perfecto. Te vemos bien ahí, sentado. Muy bien. Bienvenido al Comodín de la 1. Igualmente, muchísimas gracias. José Luis, ¿hace cuánto que estáis juntos? Pues 20 años. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniero de caminos. Muy bien. Hoy quien viene a ayudar aquí eres tú. Tienes un papel importante, José Luis. Sí, vas a tener que seguir el concurso de Mar muy atento en esa tablet que tienes ahí. Sí. Porque ya sabes, Mar, que entre las preguntas número 1 y 7 puedes accionar el super comodín y ahí José Luis tendrás que venir a ayudarle a responder esa pregunta. ¿De Perfecto. Acuerdo? Familia, ¿estáis preparados? Sí. A por todas. Te veo tranquila, Mar. Eso me gusta. Bueno. Igual se lleva por dentro, ¿no? La procesión va por dentro. Eso es. Pues atenta, porque esto empieza con la pregunta número 1. En general, las palabras llanas que terminan en S no llevan tilde, excepto cuando esta S va precedida por cualquier otra consonante, la vocal A, la consonante P o cualquier vocal. Tiempo, 30 segundos. Pues esto me pilla un poco lejos, sinceramente. Intenta hacer memoria. Cualquier consonante... vocal, desde luego, no es. Bueno, como me pilla un poco lejos y no esto, me la voy a jugar. Voy a decir la C, voy a decir. ¿La C? Sí, aunque pierda 3 comodines, es que no sé cuál es. Pues marcamos la opción C, la consonante P. No has querido usar comodines, aunque no te veo nada segura. No, porque voy a usar uno y al final voy a tener que usar los 3, entonces directamente voy... Si acierto, pues me gano, me ahorro 3. Que fallo, pues los iba a perder de todas formas. Bueno, pues lo vamos a ver. Hemos marcado la consonante P. José Luis, ¿qué opinas? La verdad es que no lo sé. Sigues pensando, bueno, ¿no? Sí. Sí. Como sea correcta, subimos a los 200 y si no, perdemos 3 comodines. Uh-huh. Así que la respuesta correcta es...
La respuesta era cualquier otra consonante, así que en esta primera pregunta se nos van los tres comodines. Bueno, lo asumías un poco, ¿no? Sí. Bueno. No subimos de peldaño, seguimos en los cero. Te quedan cuatro comodines más el super comodín. Hombre, yo os tengo que presentar a mi compañera preferida. Ella no es nada llana, ¿eh? Ella es muy aguda. Esti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has merendado cerebro hoy, ¿eh? Con esos chistes que me traes, Aitor. Vengo estudiado, te digo. Hoy vengo estudiado. A ver si puedo demostrarlo. Hola, Mar, José. Hola. Luis, bienvenidos los dos. Mirad, la norma es así. Las palabras llanas se tildan cuando antes de la S hay cualquier otra consonante. Entonces, tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo, bíceps, tríceps o cuádriceps, que en este caso sería P, que era la opción que tú estabas diciendo, Mar. Pero es que, por ejemplo, tenemos otros casos como los plurales de algunas palabras como cómic. Cómics llevaría tilde también. Sí. O modem, modems llevaría tilde también. La verdad es que son muy poquitos casos y normalmente suelen ser préstamos de otros idiomas, ocultismos que vienen del latín. Pero no. La norma es esa, cualquier otra consonante. Está bien los ejemplos porque siempre nos queda más claro. Bueno, cuatro comodines, peldaño de los 0 euros, hay que estrenarse, ¿eh, Mar? Pregunta número 2. Ay, me encanta, Mar. Revival 2000ero. ¿Cómo ronea delante el novio pa' que la vea? ¿Fue un éxito de las chuches, las ketchup, papa levante o fondo flamenco? ¡Tiempo! ¿Te suena la canción? No. ¿No? No me suena. Pa' que la vea, fue un éxito de... Voy a coger un comodín. Paramos entonces el tiempo para usar el primer comodín. ¿Cómo quieres descartar, Mar? La B y la C. ¿Con el comodín se descarta? Papá levante. Yo creo que serán las ketchup por el tema del éxito, porque las chuches no me suenan tanto y fondo flamenco tampoco, pero las ketchup sí me suenan. Lo que pasa es que yo no soy muy musiquera de este tipo de cómo ronea delante del novio, va que la B. Yo diría que la B. ¿Quieres que marquemos? Sí, por favor. Venga, pues marcamos la opción B, la ketchup. José Luis, ¿qué opinas? Yo hubiese votado la B también. ¿Sí, la ketchup? Sí. ¿A ti la canción te suena así? Sí. Sí. ¿Te acuerdas cómo era la canción? Sí, más o menos. Como ronea, delante el novio pa' que la vea. Bueno, un remix del comodín, José Luis. Claro, sí, pero me imagino que tú la tendrás por ahí, ¿no? A ver cómo suena. Ahí la tenéis. A ver. Como ronea, delante del novio pa' que la vea. Como ronea, pa' que la vea. Pues vamos a resolver. Esta canción la cantaban las ketchup. Eran las chuches. Qué pena, Mar, porque estamos en la pregunta número 2 y nos hemos quedado sin comodines y seguimos en los 0 euros. Público, vamos a darle un aplauso enorme a Mar para marcar un nuevo inicio a partir de ahora. Te parecerá imposible, pero sigues teniendo a tu alcance los 30.000. Es muy difícil porque jugamos sin comodines de momento. Ya. Te queda el super comodín y luego ya en la ronda bonus José Luis recuperará comodines. Pero claro, es que esta canción, este éxito, fue de las chuches, Esti. Era de las chuches. También es verdad que luego no hicieron muchísimo más, no tuvieron muchos más éxitos. Y es fácil, Mar, que se te haya olvidado el nombre. Eran tres chicas de 13 años tenían en el año 2004 cuando lanzaron la canción. Se llamaban Sara, Marina y Melody. Y la verdad es que se separaron enseguida. Bueno, pues objetivo, estrenarse, subir a los 200 euros. A partir de ahora, de momento, sin comodines, Mar. Así que vamos con la pregunta número 3. De pequeño, mi profesora me explicó que la pizarra del cole en origen fue una roca arcillosa, sedimentaria, plutónica, metamórfica o volcánica. Tiempo, 30 segundos. Pues esta sí lo tengo claro. La pizarra es una roca sedimentaria. ¿Quieres que marquemos? Sí, porque las metamórficas es el granito, la volcánica es, bueno, son las... Sí, la A. Sedimentaria, además tiene sedimentos. Vaya. Venga, pues marcamos opción A, sedimentaria. José Luis, ¿qué opinas? Que es la A.
también sedimentaria. Es una roca sedimentaria. Como sea, subimos a los 200. Y si no, nos quedamos ahí, en los 0 euros. La pizarra, la del cole, la de toda la vida. ¿Es una roca sedimentaria? ¡Respuesta correcta! ¡Qué bien, Mar! Mira, lo celebramos con mucha efusividad, ¿eh? Subimos a los 200 euros. Venga, bueno. Ojalá este sea pareja el inicio ya de la remontada, ¿eh? El arranque real de tu paso por el comodín de la 1. Sí, 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 sí. Bueno, pues venga, desde los 200 euros hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos con la pregunta número 4. Rick Deckard es el protagonista de una de estas películas de ciencia ficción. Alien, el octavo pasajero, Encuentros en la tercera fase, Blade Runner o Matrix. Tiempo, 30 segundos. Pues vamos a ver. El de Matrix no, porque el de Matrix es Neo. El de Blade Runner no me acuerdo. El de Alien es el Alien, ¿no? Voy a decir la C, Blade Runner. ¿Marcamos? Sí. Venga, pues marcamos Blade Runner. ¿Te gusta el cine de ciencia ficción? Pues sí me gusta, pero hace bastante que no veo películas de ciencia ficción, porque ahora estamos en casa, mi hijo y yo, aficionados a la comedia francesa, extraordinario. Qué pena que la pregunta haya sido sobre películas de ciencia ficción. José Luis, hemos marcado Blade Runner. Ni idea. Yo ¿no? cuando he visto Rick, digo Ricky Martin, pero no es Ricky Martin. Ese es otro. No tengo ni idea. Bueno, pues como sea Blade Runner, seguimos subiendo. Y si no, volvemos a los 0. Comprobamos. Respuesta correcta. Venga, ya van 2 consecutivas. Además, sin comodines. Así que efectivamente subimos a los 500 euros. Este, claro, es que 4 películas teníamos aquí, ¿eh? Sí. Son las 4 estupendas, pero en este caso buscábamos Blade Runner y el personaje que interpretaba Harrison Ford, que era un ex policía que se encargaba de localizar a los replicantes peligrosos. Y aparecía en la película del 82, pero es que el personaje también estaba en la secuela de 2017. Después de los 500, vienen los 1000 euros. Respira, respira. A por ello. Mar, mucha suerte. Pregunta número 5. ¿En qué año llegó Elcano a las costas de Cádiz después de haber completado la circunnavegación iniciada por Magallanes? ¿1492, 1522, 1552 o 1582? Tiempo. A ver, 1592 no, fue el año del descubrimiento de América. Dices 1492, ¿no? Que 1492 la descarto. Vale. Porque es el descubrimiento de América. 1522 me parece un poco cercano para la circunnavegación. Entre el 52 y el 82, diría yo. No tienes comodines, te queda el supercomodín. 1582, la D. Venga, pues marcamos opción D, 1582. Pues 1582, José Luis, ¿te suena el año? Entre la C y la D hubiese dudado. Bueno, tenéis esa misma duda entre las 2 fechas. Como sea correcta, subimos a los 1000 euros. Como sea incorrecta, volvemos a la casilla de salida, a 0 euros. Sí. Comprobamos. Ah, 1522. ¡Qué pena! ¡Qué pena, Mar! Bueno. Porque volvemos a esa casilla de salida, a los 0 euros. Este, no pasó tanto tiempo, ¿eh? Fueron 30 años la distancia temporal que separaba a los 2 acontecimientos. Sí. Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en 1522, llegó con apenas 20 hombres. Sí. Después de 3 años dando la vuelta al mundo, la aventura la había empezado Magallanes. Él era el que estaba al mando de esta aventura, pero se murió en la isla de Mactán, en Filipinas, en 1521, y entonces Elcano es el que cogió el mando y consiguió llevar hasta el final la aventura. Bueno, la mala noticia es que volvemos a estar en los 0 euros. La buena noticia es que después de esta próxima pregunta ya viene José Luis a recuperar comodines. José Luis, calienta, ¿eh? Calienta porque sí. Tu trabajo... Me lo ha puesto complicado. Tu trabajo va a ser crucial. Te necesitamos y mucho. Pero antes, pregunta número 6. Serrat canta aquello de amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
¿Quién escribió estos versos? ¿Mario Benedetti, Rafael Alberti, Antonio Machado o Miguel Hernández? Tiempo. Como pompas de jabón. Pues estoy entre Rafael Alberti y Antonio Machado. Te quedan 20 segundos. Yo diría que Alberti. ¿Quieres que marquemos? La B. La opción B, Rafael Alberti. Estabas entre Alberti y Machado. Sí. Miguel Hernández no me suena mucho este tipo de poemas. Era como, no sé, más... José lo de las Luis. Pompas de jabón me suena más a Alberti que a Machado. Yo hubiese dicho Antonio Machado. Antonio Machado. ¿Por algún motivo en concreto? No. Si quieres te canto la de hoy, puede ser un gran día, pero... Bueno, hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Pero eso es imitación, ya. Claro. Bueno, un aplauso para José Luis. Ese vibrato, ¿no? Es la única que me sé de Serrat. Entonces lo asocias aquí. Amo a los mundos sutiles. Y ya está. Ah, oye, Aitor, has encontrado a la horma de tu zapato, pero fíjate. Pero voy a tener a José Luis aquí todas las tardes en el programa. Qué bien. Bueno, como sea Alberti, subimos a los 200 euros. Como sea Machado, que es lo que cree José Luis, seguimos en los 0 euros. Comprobamos. Machado. Ay, era Antonio Machado. Era Antonio Machado, claro. Has acertado, José Luis, tú, pero la que estaba jugando era Mar. Qué pena, Esti, porque no levantamos cabeza de momento. Ay, madre mía. Pues sí, era Antonio Machado. Es verdad que Serrat le dedicó diferentes canciones a los cuatro poetas que tenemos aquí en la pregunta, pero en este caso buscábamos a Machado. Estos versos forman parte de su libro Campos de Castilla y los incluyó Serrat junto a otros versos de Machado en una canción que se llamaba Cantares, que estaba en un disco que se llamaba así, dedicado a Antonio Machado, poeta. Bueno, pues ahora sí, lo prometido es deuda. Pregunta número 6 superada, así que José Luis, es tu turno. Vente aquí con nosotros a la mesa central del comodín de la 1 porque vamos a jugar la ronda bonus. Marte necesita más que nunca. Tienes una responsabilidad, 90 segundos. Ronda de preguntas, cada 5 aciertos, un comodín. Mucha suerte, José Luis. Gracias. Tus 90 segundos empiezan en 3, 2, 1, tiempo. La revolución industrial comenzó a finales del siglo XVIII en Rusia o Inglaterra. Inglaterra. Correcto. El nombre del churrigueresco viene de la familia Churriguera. ¿En qué arte destacaron? ¿Arquitectura o pintura? Arquitectura. Correcto. Además del español, ¿cuántos idiomas son oficiales en Bolivia? ¿36 o 38? 36. Correcto. No me hagas la cobra y responde. ¿Qué es una serpentaria, una planta o un animal? Planta. Correcto. La gran Rafaela Carrà presentó en esta casa Chao Rafaela o Hola Rafaela. Hola Rafaela. Correcto. Además de la torre inclinada, ¿qué río podrás contemplar en la ciudad de Pisa? ¿Reno o Arno? Arno. Correcto. El día 10 de mayo cumpliré 12 años. Así empezó Rosa Chacel sus memorias de Leticia Valle o Felicia Sierra. Leticia Valle. Correcto. Tamara de Lempicka pintó Quisette en el balcón. ¿Quién era la tal Quisette? ¿Su hija o su hermana? Su hija. Correcto. Al protagonista de la trilogía La Ciudad Blanca le dicen Kraken, pero su nombre es Unax o Unai. Unai. Correcto. En la palabra cooperar podemos encontrar un diptongo hiato. Hiato. Correcto. ¿Qué grupo sufrió el ataque de las chicas cocodrilo? Los secretos Hombres G. Hombres G. Correcto. ¿Cuántas tarjetas rojas le sacaron a Leo Messi jugando con la camiseta del Barça? ¿Una o dos? Dos. Incorrecto. Victoria Eugenia de Battenberg fue reina de España por su matrimonio con Alfonso XII o XIII. XIII. Correcto. Si te gustaba Dónde está Wally, seguro que recuerdas su jersey de rayas blancas y negras o rojas. Rojas. Correcto. ¿Cuál de estas palabras te servirá para saludar al llegar a un sitio en Japón? ¿Konnichiwa o arigato? Konnichiwa. Correcto. De las Islas Canarias, ¿cuál fue la última en ser conquistada por la corona de Castilla, Gran Canaria o Tenerife? Tenerife. Correcto. ¡Tiempo! ¡Ha entrado en tiempo! ¡Atención! Solo un fallo y 15 respuestas correctas. José Luis, has conseguido 3 comodines en la ronda bonus. Pero qué pasada. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Mar, se lo ha tomado en serio. Había que compensar, tenías una gran responsabilidad y has cumplido con creces. Sí. Pero tú tienes que estar aquí todas las tardes, José.
¡Ay, qué bien! ¿Quién se sienta allí ahora, ella o yo? No, bueno, ahora os quedáis aquí de momento. Mira, os quedáis aquí además porque has conseguido tres comodines que te van a servir y mucho a partir de ahora, Mar. Pero tenías el supercomodín que no lo habías usado todavía. Sí. Pregunta tope para usarlo, la pregunta número 7. Así que juntos, ojalá acertéis la pregunta número 7. ¿En cuál de estos países no puedes bañarte? ¿En el Caribe y en el Océano Pacífico? ¿México, Colombia, Costa Rica o Venezuela? Tiempo. Pues... México, sí. México tiene costa, Costa Rica también. Costa Rica también. Colombia también, porque está abajo. Sí. Venezuela, que tiene la costa en el Caribe, pero en el Pacífico no. La D, Venezuela. Venezuela. Venga, pues marcamos la D, Venezuela. Claro, Mar, ahora con compañía se piensa mucho mejor, ¿eh? Claro, es que... Sí, sí. Es que sí. En casa las consensuamos, entonces, claro, es diferente. Mira, pareja, como sea Venezuela, subimos a los 200 euros. Y si no, perdemos los tres comodines que acaba de recuperar José Luis. Comprobamos. ¡Es en Venezuela! ¡Ahí está, qué bien! Porque subimos el peldaño a los 200 euros. Y estaban ahí, intentando situar cada uno de los países en el mapa, en un extremo, en otro, este. Han acertado. Muy bien, los dos lo habéis acertado. Venezuela solo tiene costa caribeña, no pacífica. En cambio, México, Colombia y Costa Rica tienen salida al Pacífico y al Caribe. Y hay otros países que también, Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala también tienen salida a ambos mares. Bueno, pues ahí está, José Luis. Gracias, de verdad, por tu ayuda. Puedes volver a tu sitio. Y muy orgulloso, ¿eh? Gracias. Qué bien, qué bien. Bueno, pues tres preguntas por delante, Mar. Tres comodines a por todas. A ver. Vamos con la pregunta número 8. Y antes de plantearte esta pregunta, Mar, quiero que mires a esa pantalla. Va a aparecer una imagen solo unos segundos. Presta mucha atención. Fíjate bien, ya está. Y ahora, haz memoria. ¿Cuántas espadas pintó Jacques-Louis David en su obra El juramento de los Horacios? ¿Dos, tres, cuatro o cinco? Tiempo. A ver, el que tenía las espadas en la mano tenía tres. Y me parece que no había ninguna más, porque el otro tenía una lanza. Pues voy a usar un comodín para asegurar. Entre... Paramos el tiempo para usar el comodín. Entre la B y la C. Muy bien. O tres o cuatro. Con el comodín se descarta. Cuatro. Pues entonces la B. ¿Marcamos tres? Porque entiendo que son todas las espadas que había son las que tiene el hombre en la mano, el que tiene las espadas, la B. Sí. Venga, pues marcamos opción B. Tres espadas. José Luis. Yo hubiese dicho tres desde el primer momento. ¿Sí? Solo había tres, ¿no? Creo que sí. Por lo menos me he fijado en la imagen central. Lo que pasa es que ya no te da tiempo a ver el exterior. Pero en la mano me ha parecido que tenía tres. Como sean tres, subimos a los 500 euros. Como no sean tres, perdemos los dos comodines y volvemos a los 0 euros. Vamos a volver a verlo, si os parece, para comprobar. Venga. Y efectivamente... Hay una, dos y tres. Y no hay más espadas. Respuesta correcta. Son tres espadas. Así que subimos a los 500 euros. El juramento de los Horacios, este. Pues además hay una historia bastante curiosa detrás de este cuadro. No se sabe bien cuánto hay de leyenda y cuánto hay de realidad. La cosa es que en el siglo VII a.C., romanos y albanos estaban en guerra. ¿Y entonces qué decidieron? Bueno, pues decidieron que se iban a enfrentar dos grupos de trillizos de cada uno de los pueblos. Entonces, el que ganara habría ganado la batalla. Se suele llamar Horacios al grupo de trillizos que venían de Roma y a los de Albania, Curiacios. En este cuadro lo que estamos viendo es el momento en el que el padre de los Horacios les está dando las espadas a sus tres hijos para defender a Roma con su vida. En tu caso no son tres, te quedan dos, ¿eh? Dos comodines y dos preguntas por delante. Mar. Turno de la pregunta número 9.
Indurain defendía título en el Tour de Francia de 1992. ¿Qué ciudad acogió la primera etapa? ¿Pamplona, San Sebastián, Vitoria o Bilbao? Tiempo, 50 segundos. A ver, Indurain es de Pamplona. Bueno, no tiene nada que ver con eso, claro. Voy a usar un comodín. Paramos el tiempo para usar ese comodín. Entre Pamplona y la B. O Pamplona o San Sebastián. Con el comodín se descarta. Fuera Pamplona. Es que desde San Sebastián han salido, yo creo que varios tours. No sé si varios o uno, pero a mí me suena que en San Sebastián ha salido algún tour. Además está más cerca de Francia, entonces... Voy a marcar la B. Marcamos entonces la opción B, San Sebastián. Y Vitoria ya pilla más allá. ¿Te suena que ha empezado algún Tour de Francia ahí, no? Me suena que en Donosti ha empezado algún Tour de Francia, sí. José Luis, ciclismo, ¿lo sigues? En esta época sí, sí lo seguía. Además, Indurain, ¿qué vamos a decir de él, no? Yo hubiese dicho la AB también, San Sebastián, sobre todo por la cercanía con Francia. Como sea San Sebastián, subimos a los 1.000 euros. Ahora bien, como no sea, perdemos el comodín y volvemos a los 0 euros. ¿Qué ciudad acogió la primera etapa en aquel Tour de Francia de 1992? Pues fue Donostia San Sebastián. ¡Qué bien, Mar! Otro acierto que te hace subir a esos 1.000 euros. Y sigues teniendo un comodín. Así hemos llegado a las puertas de la décima y última pregunta. Y sabes, Mar, que tienes que tomar una decisión ahora mismo. Puedes plantarte y os volvéis a casa con 500 euros. O puedes jugar la décima pregunta e intentar conseguir los 3.000. Teniendo en cuenta que tienes un comodín, ¿eh? Y que, por ejemplo, si juegas y fallas, sin usar el comodín, bajarías a los 200. Si usas el comodín y fallas, a los 0 euros. Es tu decisión. Y puedes tomar la decisión también consensuada con José Luis. Juega. Perdidos al río, ¿no? Hey, no hemos venido a ganar dinero. A ver, no hemos venido tampoco aquí a... Es una experiencia positiva. Y sobre todo, bueno, ganar a nosotros... 500 o 200 o tal, te la juegas. Yo jugaba. Vamos a jugar. ¿Sí? ¿Jugamos? Sí. Pues... En casa siempre decimos, sí. Hay que jugar. Pues aquí hay que jugar, ¿no? Bueno, pues a por esos 3.000 euros, Mar. A por esos 3.000 euros. En la décima y última pregunta. ¡Vamos con ello! Uno de estos diseñadores fue el responsable de los vestidos que llevó Isabel II del Reino Unido en su boda y coronación. Christopher Bailey, Roy Halston, Travis Bacon o Norman Hutnell. Tiempo. Uf, pues la verdad es que... No tengo ni idea. Christopher Bailey, Travis Bacon. Te quedan 30 segundos y un comodín que tú verás cómo lo usas. Es que como no tengo ni idea, pues es que lo voy a usar y... Yo creo que es Roy Halston. El tiempo se nos está arriesgaré. Terminando. B, Roy Halston. Marcamos entonces la opción B, Roy Halston. ¿Por qué? ¿Era el nombre que más te Porque venía? Me suena de haberlo visto en algún sitio que he leído. José Luis, ¿cómo te suena a ti? Ni idea. Cuando esta mujer se casó, yo no había nacido todavía. Bueno, ¿y cuántas cosas sabes que han ocurrido antes de que tú hubieses nacido? De verdad. Uf, ni idea. Como sea Roy Halston, os vais con 3.000 euros. Como no sea, 200 euros. Y la respuesta correcta es... ¡Ay! Era Norman Hutnell. Pues qué pena, Mar, porque no era Roy Halston. Bueno, a disfrutar de esos 200 euros en familia. Y la experiencia que os lleváis. Ya está. Pues claro que sí, José Luis. Vete aquí con nosotros.
muchas gracias familia por venir al Comodín de la 1. Ha sido un placer, gracias. Ha sido un placer. Gracias familia, hasta siempre. Y esto sigue porque todos queremos ver a gente ganando dinero, así que un fuerte aplauso para Rocío. Hola Rocío. Hola. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. Encantado de conocerte. Igualmente. Toma asiento, ¿eh? Muchas gracias. Esta mesa camilla que tenemos aquí era el comodín de la 1. ¿De dónde eres, Rocío? De Sevilla, vengo de Sevilla. ¿Y a qué te dedicas? Pues estudio veterinaria. Ah, mira. Sí. ¿Y cómo así? ¿Siempre te han gustado los animales? Pues la verdad es que no. ¿Ah, no? No. Ah, pues mira, oye, una buena profesión para no gustarte tanto los animales. De pequeña no me gustaban, pero luego ya les cogí afición y ahora me encantan. ¿Ah, sí? ¿Alguno en especial? Sobre todo los perros y las vacas también me gustan mucho. Mira, perros y vacas. Sí. Muy bien. ¿Y para qué quieres el dinero? Pues llevo muchos años queriendo hacer un voluntariado en Sudáfrica, trabajando con animales salvajes en una reserva. Ah, ¿y qué animales hay ahí en Sudáfrica, en esa reserva? Pues hay un poco de todo, pero sobre todo trabajan con rinocerontes, con jirafas, con leones... Ojo, ojo, que ya son sí, cosas serias, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya no son vaquitas y perritos. No, ya es algo más, sí. ¿Y te irías un tiempo a hacer un voluntariado allí? Sí, son 3 semanas. Muy bien, pues ya sabes, Rocío, que son 10 preguntas las que tienes por delante, con 4 opciones de respuesta. Solo una de ellas es la correcta y que empiezas a jugar, mira, con tus 7 bichitos, tus 7 comodines, ahí los tienes. Te van a ayudar a ir descartando opciones y acertar, ¿eh? Cada vez que aciertes, además, subiremos un peldaño en la escalera de premios y se trata de llegar arriba a los 30.000 euros y mantenerte ahí hasta el final para llevártelos de vuelta a Sevilla. Ahora bien, ¿qué pasa si fallas? Pues que se nos van 3 comodines. Como nos quedemos sin comodines, vamos a seguir jugando, pero si vuelves a fallar, bajamos 3 peldaños en la escalera de premios, porque ya sabes que aquí en el comodín se pierde de 3 en 3. ¿Entendido? Sí, perfecto. Muy bien. ¿Y a quién te has traído para que te ayude de Super Comodín? Pues traigo a mi amigo Alfonso. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A ti también te gustan los animales? A mí me gustan un poco menos que a Rocío, pero sí que me encantan. Vale. ¿Y sobre todo los perros. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estoy estudiando todavía, estoy haciendo el máster de acceso a la abogacía. Muy bien. ¿Desde hace cuánto que os conocéis, Rocío? Pues ya hace 7 años. ¿Y sois amigos allí de Sevilla? Sí. Muy bien. Pues ya sabes, Alfonso, tienes una gran responsabilidad. Tienes que seguir su concurso en esa tablet que tienes ahí, entre las preguntas número 1 y 7. Puedes accionar el supercomodín, Rocío, y ahí tendrás que venir a ayudarle a acertar esa pregunta, ¿de acuerdo? Vale. ¿Amigos preparados? Sí. Venga, pues ¿para qué vamos a esperar más? Empezamos por la primera pregunta. Y además empezamos, Rocío, mirando a la pantalla, ¿eh? Necesito que mires atentamente a la pantalla antes de plantearte esta primera pregunta. Tenemos una plaza, ¿eh? Y claro, la pregunta dice así, ¿en qué ciudad europea se encuentra esta famosa plaza? ¿Estamos hablando de Roma, París, Florencia o Madrid? Tiempo. Vale. Yo creo que París no es. Sigues mirando la imagen a ver si se corresponde. ¿Con qué? ¿Con cuál de las respuestas se corresponde? Sí. Madrid tampoco. Yo creo que Florencia. ¿Quieres que marquemos? Sí, Florencia. Venga, pues marcamos la opción C, Florencia. ¿Has estado en Florencia? No. ¿No? No. ¿Y en Roma, París o...? Bueno, en Madrid sí. En París y en Madrid sí. En Roma y en Florencia no. Ya. Alfonso, ¿qué opinas? Yo no lo tengo claro, pero estoy de acuerdo con Rocío. Yo también hubiera marcado Florencia. Bueno, pues como sea Florencia, subimos a los 200 euros y si no, perdemos 3 comodines. Es una plaza que está en Florencia. ¡Está en Roma, Rocío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque se nos van 3 comodines. En esta primera pregunta, seguimos de momento en ese peldaño de los 0 euros. Espera, vamos a hacer una cosa. Público, un aplauso para Rocío, ¿eh? Aquí no ha pasado nada. Bueno, hemos empezado con tropiezo, pero quedan muchas preguntas por delante y te quedan todavía 4 comodines y el super comodín de Alfonso. Ahora bien, yo tengo una compañera que es tan famosa, hombre, que debería dar nombre a una plaza. Esti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rocío, Alfonso. Oye, qué buena idea lo de la plaza, ¿no? Elige ciudad y lo movemos. Venga. Pues yo estoy pensando que esta de la foto me parece una plaza ideal, a la altura de mi categoría. Hombre, no sé si a nivel internacional, pero... Bueno, todo es ponerse, todo es arrancar. Esta es la Piazza Navona. Esta plaza es muy, muy conocida en Roma, es una de las más visitadas, sobre todo porque tiene varias fuentes. La más conocida de todas es la Fuente de los Cuatro Ríos, de Bernini, y es una fuente impresionante a la altura de mi categoría. Yo veo perfectamente ahí la placa con mi nombre en una esquina. ¿Cómo lo ves? No, sí, tú lo que quieres es quedarte con las monedas que los turistas y la gente echen en la fuente. Se me ve venir de lejos. Bueno, vamos con la segunda pregunta, Rocío. Vale. Suerte. Gracias. Venga, pregunta número 2. En física, ¿qué nombre recibe el paso de una sustancia de estado gaseoso a líquido? ¿Fusión, ebullición, condensación o sublimación? Tiempo. Vale. Ebullición no es, 100%. Y fusión tampoco. Estoy entre condensación y sublimación. De acuerdo. Te quedan... Así que voy a usar un segundos. Comodín. ¿Usas un comodín? Sí. Venga, pues paramos el tiempo. ¿Y quieres descartar entre estas dos? Sí, entre condensación y sublimación. De acuerdo, pues entre estas dos opciones. Atenta, Rocío, porque con el comodín se descarta. No es sublimación. Vale. Sí, pues yo diría que es condensación. ¿Marcamos? Sí. Venga, marcamos la opción C, condensación. Ahora ha sido más prudente, ¿eh? Vamos a preguntar a ver si se lo sabe Alfonso. ¿Tú crees que es condensación? Yo he estado igual que Rocío. Yo creo que es condensación ahora. Estaba entre sublimación y condensación. Fusión no me suena y ebullición tampoco. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Como sea condensación, nos estrenamos en la escalera y subimos a los 200 euros. Y si no, nos quedamos sin comodines. ¿Qué nombre recibe el paso de una sustancia de estado gaseoso a líquido en física? ¿Es condensación? Respuesta correcta. Es condensación. Pues nos estrenamos en la escalera de premios y ya estás en ese peldaño de los 200 euros. Y claro, de gaseoso al líquido, condensación. Que nos quede claro. Eso sería la condensación. La sublimación, sin embargo, es el paso de sólido a gaseoso, pero sin pasar por el líquido. Vale. La fusión es el paso de sólido a líquido y la ebullición o evaporación sería el paso de líquido a gas, que es lo contrario de la condensación. Muy bien, pues cuando ponemos a hervir el agua para echar la pasta, por ejemplo. Tres comodines. Hay que ir a por los 500 euros, Rocío. Vale. Vamos, pregunta número 3. Y Rocío, antes de plantearte esta pregunta, escucha con mucha atención esto que va a sonar. Pues ahí está. ¿A qué famoso ballet pertenece el fragmento que acabamos de escuchar? ¿La flauta mágica, Giselle, el cascanueces o el lago de los cisnes? Tiempo. Vale. Esta me la sé. ¿Esta te la sabes? Sí. ¿Y cuál es? El lago de los cisnes. ¿Marcamos entonces? Sí. Opción D, el lago de los cisnes. ¿Estás muy segura? Porque llevo 15 años haciendo ballet clásico. Alfonso, esta no la podemos fallar, ¿no? Espero que no. Yo también espero que no. ¿Sabes qué pasa, Rocío? Que me atrevo a decir que se me dan bien casi todos los estilos de baile, menos el ballet. ¿Tú serías capaz de enseñarme algún paso? Bueno, ¿sí? Te puedo enseñar algo básico, sí. Vamos a hacer una cosa, a ver si acertamos y luego lo hacemos, ¿vale? Vale. ¿El fragmento que hemos escuchado pertenece a El lago de los cisnes? ¡Respuesta correcta! Es El lago de los cisnes y subimos a los 500 euros. Hombre, mítico lago de los cisnes. Mantienes, eso sí, tres comodines y el súper comodín de Alfonso. Y ya ves que yo poco a poco voy tomando posición como un cisne. Claro, es verdad que nos falta el tutú, nos falta la barra, ¿no? Pero mira, ponte tú si quieres delante, yo me pongo detrás. Vale. Estoy preparada, que aquí se viene espectáculo, algo facilito, eso sí. Vale. A ver. Un plié. Un plié. Un plié. Venga, ¿cómo se...? En primera tienes que poner los pies un poco abiertos. Vale, abiertos así, pato, ¿no? Sí, a las 10 y 10, venga. Claro, y ahora con la espalda recta tienes que doblar las rodillas. Y el culo recto, ¿no? Y el culo para adentro. Ah, vale. Ah, para adentro. Mira, yo soy más de culo... No, sí. El culo para más adentro. Más perreo, pero... A ver... Por suerte así. Tienes poco muy culo bien. Y no te va a costar meterlo. Y a ver, lo siguiente. Podemos hacer un gran plié.
Ah, un gran plié, venga, un vale, gran plié. Ahora tienes que bajar hasta abajo. Ah, wow, hasta abajo, venga. Sí, venga. Levantad los talones y hasta abajo. Uy, 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 ya empieza a tirar, ¿eh? Cuidado el pantalón del traje. Y ahora, y un pequeño saltito, Rocío, a ver cómo sería para adelante. Un pequeño saltito, podemos hacer un sisón. ¿Un sisón? Y con los brazos aquí. Venga. Y caes. ¡Qué elegancia! Espera, ¿eh? Y esto es lo que pides y ahora es lo que te llega. Bueno. Gracias, Rocío. Muchas gracias. Hombre, claro. Es que sí, clase de ballet en directo. Yo que soy un poco como el principito, tin, 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 tin. Soy un palo vasco. Me cuesta, muchas veces me cuesta moverme. Venga, pues, seguimos. Pregunta número 4. ¿En qué ciudad de la actual Alemania nació el pintor renacentista Alberto Durero? ¿Hannover, Leipzig, Nuremberg o Stuttgart? Tiempo, 30 segundos. Vale, pues esta no la sé, así que voy a usar un comodín. ¿Te quedan 3 comodines? Sí. Paramos el tiempo. ¿Cómo quieres descartar, Rocío? Aleatorio. Venga, pues descarte al azar, que nos deja fuera de las opciones, a ver cuál. Durero no nació en Hannover. 15 segundos extra. Vale, pues uso otro comodín. Volvemos a parar el tiempo. ¿Y ahora qué? Entre Nuremberg y Leipzig. Atenta, que se descarta. Leipzig, fuera. 15 segundos extra. Vale, pues me la voy a jugar y voy a decir Nuremberg. ¿Marcamos entonces? Sí. Opción C, Nuremberg. Te la estás jugando mucho. Me la estoy jugando mucho. Claro, después de haber usado 2 comodines, has marcado, pero con poca seguridad. Sí. Alfonso, ¿qué opinas? Hannover no me sonaba y estaba entre Stuttgart y Nuremberg, pero no lo tengo nada claro tampoco. Ha sido una jugada con mucho riesgo. Sí. Vamos a ver si te sale bien o no tan bien. La respuesta correcta es... ¡Nuremberg! Respira, Rocío, porque... Efectivamente, ahí nació Alberto Durero y subimos ese peldaño a los 1.000 euros. Nuremberg, Esti, a ver, ¿qué nos cuentas de esta ciudad y de Alberto Durero? Pues sí, nació en Nuremberg en 1471 y murió en la misma ciudad en el año 1528. Como curiosidad, mira, Durero cobraba una pensión anual del rey Maximiliano I y cuando se enteró de que Carlos I y V de Alemania iba a subir al trono para sustituir a Maximiliano, sí, se fue de viaje para reunirse con el nuevo rey y decirle, oye, mira, una cosita, que yo estoy cobrando una paga, que qué hacemos con este asunto. Y yeah, nada, consiguió que le mantuvieran la paga. O sea, que bien lo merecía porque el señor era yeah, un artista maravilloso. Tu próxima paga, en principio, sería de 3.000 euros. Vale. Ojalá. Ojalá. Venga. Pregunta número 5. ¿A cuál de estos famosos directores dedican un capítulo en la serie El Ministerio del Tiempo? ¿Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Frank Capra u Orson Welles? Tiempo. Vale, pues la A y la C no me suenan nada. Y estoy entre la B y la D. Voy a decir la B, pero con cero seguridad. ¿Quieres que marquemos entonces cuál? La B. La opción B, Alfred Hitchcock. Alfonso, Alfred Hitchcock. Yo, por intuición, lo mismo que Rocío, hubiera marcado también la B porque no me suenan las demás opciones. Pues amigos, vamos a hacer una cosa. ¿Os parece que lo veamos y salimos de dudas? Sí. Venga, pues atentos todos, ¿eh? A la pantalla. Mr. Hitchcock, sorry. Come. Ahí está, Alfred Hitchcock. Mr. Hitchcock. Sorry, Esti nos permite este acierto subir a los 3.000 euros. Y era Alfred Hitchcock, qué bien.
Hombre, el consuelo es ver que Hugo Silva tiene el mismo acento que tú, ¿no? De inglés. Yo cada vez lo voy mejorando, ¿no? Es verdad. Un poco. Sí, sí, tienes razón. De poquito ethics, a poco. O así. Poquito a poco. Venga. Lo vamos consiguiendo. Bueno, era Alfred Hitchcock, el director, se suponía que venía a España de visita para estrenar Vértigo. Y entonces está muy divertido porque el capítulo está lleno de guiños a diferentes escenas míticas de sus películas. Muy bien, pues seguimos. Pregunta número 6. Cabrera Infante escribió Tres tristes tigres. ¿Cuál de estas figuras retóricas utilizó en su título? ¿Oxímoron, calambur, polisíndeton o aliteración? Tiempo. Vale. Aquí me pierdo un poco porque yo soy de ciencias, pero... Oxímoron y calambur creo que las voy a descartar. Por un poco intuición. Y entre las otras dos me la voy a jugar y me quedo con polisíndeton. ¿Marcamos entonces? Sí. Opción C, polisíndeton. ¿Y por qué polisíndeton y no aliteración? Pues no sabría decirte, Aitor. Oye, si estabas entre esas dos podrías haber usado un comodín, ¿no? Ya, y pero salir de dudas. Por no perderlo y no sé. Ya. ¿Alfonso? ¿Polisíndeton? ¿Aliteración? Yo creo que es la C. Bueno, pues como sea polisíndeton, subimos a los 10.000 euros. Ahora bien, como no sea, perdemos el comodín y bajamos a los 500. Comprobamos. ¡Aliteración! Qué pena, Rocío, porque se va el comodín y bajamos de los 3.000 euros a los 500 euros. Público, otro aplauso para Rocío. Es verdad ahí que decías que no se te daba muy bien este tema. Esti, aliteración, cuéntanos. Es relativamente comprensible que hayas confundido las dos figuras porque son las más parecidas de las cuatro que ofrecíamos. Mira, el polisíndeton es el empleo repetitivo de conjunciones. Por ejemplo, Aitor sabe bailar perreo y rock and roll. Y reggaetón. Y ballet. Y ahora también ballet. Muy bien. ¿Ves? Muy bien. En este caso estoy utilizando todo el rato la conjunción y. Sin embargo, la aliteración es la repetición de sonidos en un verso con fines expresivos, que es lo que tenemos aquí en este caso, tres tristes tigres. La repetición de la T y la R. Bueno, hemos bajado a los 500 euros, pero tengo dos buenas noticias. Primero, que los 30.000 euros siguen estando al alcance de tu mano, ¿de acuerdo? Y segundo, que acabamos de superar la pregunta número 6, así que, Alfonso, vente aquí con nosotros porque vamos a intentar recuperar comodines en la ronda bonus. Tienes una responsabilidad, ¿eh, Alfonso? Lo sé, lo sé. A por todas. 90 segundos. Ya sabes que cada 5 aciertos sumamos un comodín. ¿Preparado? Perfecto. Pues suerte, porque tus 90 segundos empiezan en 3, 2, 1. Tiempo. ¿De qué país es tradicional el sombrero chupalla? ¿Chile o Ecuador? Chile. Correcto. Fue Pepe y el vecino del quinto, pero en 1974 Alfredo Landa fue Genaro. ¿El de las suecas o los 14? Los 14. Correcto. Técnica japonesa para reparar fracturas en la cerámica con oro. ¿Kintsugi o Komorebi? Komorebi. Incorrecto. ¿Qué apodo le dio el escritor Mario Puzo a su personaje de Vito Corleone? ¿El siciliano o el padrino? El padrino. Correcto. ¿En qué ciudad falleció el filósofo alemán Karl Marx? ¿Londres o Moscú? Moscú. Incorrecto. ¿Entre qué dos piezas se coloca un caballo al comienzo de una partida de ajedrez? ¿Alfil y reina o torre y alfil? Torre y alfil. Correcto. ¿El río que divide la ciudad de Dublín en dos se llama Liffey o Kings? Kings. Incorrecto. Sus flores son de color violeta con forma de espiga y se usan para hacer jabones. ¿Jazmín o lavanda? Lavanda. Correcto. ¿En qué deporte lo ganó prácticamente todo con el Barcelona Enric Masip? ¿Balonmano o baloncesto? Baloncesto. Incorrecto. ¿A qué ciudad dedicó una película a Martin Scorsese en 1977? ¿París o Nueva York? Nueva York. Correcto. Una de estas palabras designa a una roca volcánica. ¿Traquita o nomalita? Traquita. Correcto. ¿De qué localidad manchega son deliciosas y famosas sus berenjenas, almagro o su cuéllamos? Almagro. Correcto. ¿Quién fue el primer humano en saltar más de 6 metros con una pértiga? ¿Thierry Vigneron o Sergei Bubka? Vigneron. Incorrecto. ¿Cuál de estas actrices ha estado más veces nominada a los premios Goya? ¿Carmen Maura o Penélope Cruz? Penélope Cruz. Correcto. ¿En qué país nació el famoso escultor Alberto Giacometti? ¿Italia o Suiza? Italia. Incorrecto. ¿Qué serie estoy viendo si aparecen Sonny Crockett y Ricardo Tubbs? ¿Corrupción en Miami o Falcon Crest? Corrupción en Miami. Correcto. ¿En la Eurocopa de 2012 a qué equipo metió España? ¡Se termina el tiempo! ¡Se termina el tiempo! ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos comodines? Tres. ¿Tres? Ah, pero... Dos, ¿no? Dos comodines, claro que sí. 10 respuestas correctas
y dos comodines, Alfonso, que has conseguido. Y con esos dos comodines, hasta el final, hasta esos 30.000 euros, Rocío. Y además que tenías el supercomodín de Alfonso, que no lo habías usado. Sí. La pregunta límite para usarla es la siguiente, ¿de acuerdo? Vale. Así que te quedas con nosotros, Alfonso. Fenomenal. Y juntos respondéis a la pregunta número 7. En 1901, esta pequeña isla era la principal vía de entrada de los emigrantes europeos a Estados Unidos. ¿Long Island, Coney Island, Nantucket o Isla Ellis? Tiempo. Vale. ¿Tú qué opinas? No sé. Te diría Long Island. ¿Long Island? No lo sé. Es que no lo sé. Podemos usar un comodín. No, juégatela y ya está. La que tú creas, pero no pongas Long Island. Si te ha sonado otra de primera, juégatela y que los comodines no vayan bajando. Vale. La que tú quieras. Os quedan 8 segundos. La que te haya sonado. Igual Long Island es la más típica que hubiera dicho todo el mundo. Pues... Dime. La D. ¿Marcamos entonces cuál? La D. La opción de Isla Ellis. ¿Y por qué? Por azar. Al azar. Sí. Mira, como el comodín aleatorio. Sí, justo. Bueno, pues opción aleatoria, ¿eh? Marcación aleatoria. Exacto. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Es otra jugada arriesgada. Veo que os gusta el riesgo. Sí. ¿Cómo acertéis? Subimos a los 1.000 euros y conservas los dos comodines. Ahora bien, si no, fuera los dos comodines y bajamos a los 200 euros. Buscamos una pequeña isla que en 1901 era la principal vía de entrada de los emigrantes europeos a Estados Unidos. Respuesta correcta. Isla Ellis. Y subimos a los 1.000 euros. Y conserváis, amigos, esos dos comodines. En este caso, la jugada ha salido muy bien. Esti, cuéntanos algo más de esta isla. Pues mira, es un islote pequeñito que está en el puerto de Nueva York y fue efectivamente la puerta de entrada para más de 12 millones de inmigrantes entre 1892 y 1954. De hecho, por su singular importancia histórica, lo declararon monumento nacional. Y de hecho, mira, allí precisamente es donde Vito Corleone llegó cuando lo enviaron a Estados Unidos de pequeño en la novela. Muy bien. Oye, pues Alfonso, encantado de conocerte. Muchas gracias, por esa ayuda. Aplauso para ti. Puedes volver al sitio. Y ahora sí que sí, Rocío, te quedan 3 preguntas y 2 comodines y estás sola, ¿de acuerdo? Con esos 2 comodines. Vale. Suerte. Gracias. Vamos con la pregunta número 8. ¿Qué tipo de animales son los tarseros, propios del sudeste asiático? ¿Primates, murciélagos, lagartos o pájaros? Tiempo. Vale. Pues... Estás a punto de terminar veterinaria. Sí. Puedo quedar muy mal. O muy bien. O muy bien. Voy a usar un comodín. Muy bien. Pues paramos el tiempo. ¿Entre qué opciones, Rocío? Pues entre primates y lagartos. O primates o lagartos, con este comodín se descarta. Fuera, lagartos. 15 segundos extra. Vale. Y un comodín que te queda. Yo creo que primates. ¿Quieres que marquemos? Sí. Venga, pues marcamos opción A, primates. Y ahora tienes a compañeros de la carrera, el grado de veterinaria, profesores, mirándote. Sí, mirándome, sí. Juzgándome, sí. Rocío en el comodín de la 1. Tarseros. Alfonso, claro, la experta en animales es ella. Como sean primates, subimos a los 3.000 euros. Y esto te convalida 2 asignaturas. Pues sí. Ojalá. Ojalá. Y si no, perdemos el comodín y bajamos a los 200 euros. Buscamos el tipo de animales que son los tarseros. ¿Son primates? Respuesta correcta. Muy bien, son primates. Y ahí están los tarseros. Ahora sí, los visualizas, ¿sí, no? Ahora con sí. Esos ojos tan característicos.
que madre mía, parece que están de fiesta. Pues mira, son un poco Yoda después de haber bebido litro y medio de café, es por verdad, ejemplo, ¿no? Es verdad, están son a tope. Son un poco inquietantes y además, ¿sabes qué? Es que son muy chiquititos, miden menos de 20 centímetros, aunque es verdad que la cola puede llegar a medirles el doble. Y mira qué deditos. Son un poco inquietantes. Mira qué deditos tienen, madre mía, los tarseros. ¡Uy, qué cosita! Yo... No te han gustado los tarseros. Me dan un poco de repelús algunos animales, pero bueno. Lo importante, que cada vez estás más cerca de los 30.000 euros. Estás recuperando terreno otra vez. Sí, menos mal. Suerte, Rocío. Muchas gracias. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuántos personajes estaban buscando un autor en la obra de Luigi Pirandello? ¿3, 5, 6 o 10? Tiempo. Vale. Pues aquí estoy un poco perdida también, así que voy a usar el comodín. Usas entonces el último comodín, sí. Paramos el tiempo. Sí. ¿Cómo quieres descartar? Aleatorio. Descarte, al azar, que nos deja fuera de las opciones, a ver qué número. Sale el 5, te quedan 3, 6 o 10. Vale. Pues voy a guiarme un poco otra vez, por suerte, y voy a decir 3. Marcamos entonces la opción A, 3. ¿Por qué 3? Porque estoy muy perdida. Alfonso, es verdad que antes te ha hecho caso en tu estrategia, pero ahora ha usado el comodín. Sí. Me parece bien. ¿Te parece bien? Muy bien. ¿Sí? Ahí también lo hubiera utilizado yo. Bueno, ¿y entonces tú qué habrías marcado? Como Rocío. 3 también. Como sean 3, subimos a los 10.000. Y como no sean 3, bajamos a los 200 euros. ¿Cuántos personajes estaban buscando un autor en la obra de Luigi Pirandello? Eran 6, Rocío. Qué pena, porque bajamos de los 3.000 euros a los 200 euros. Y esto ha ocurrido en la pregunta número 9. Ay, Esti, qué rabia. Eran 6, sí, es que además es una obra bastante importante del teatro contemporáneo, pertenece a una trilogía de Pirandello que él llamó como Teatro en el Teatro, y es una obra curiosa, cuenta la historia de una familia de personajes que se presentan en el ensayo de un director de teatro porque buscan a alguien que les ayude a terminar su obra. Muy y bien. Esta es la premisa. Bueno, pues aquí también tenemos que terminar, ¿eh? La jugada, tu jugada, sí. En el comodín de la 1. Sí. Y puedes, Rocío, ahora mismo, desde ese peldaño de los 200 euros, o plantarte con 0 o ir a por los 500. Ya lo voy a intentar, a por los 500. ¿Vamos a por este los 500? Punto, sí. ¿A por ello, no? Sí. Venga, pues ello. Vamos a por los 500 euros, público, en esa décima y última pregunta. Jacques Anquetil fue uno de los grandes rivales de Bahamontes. ¿Cuántos Tours de Francia ganó? ¿3, 5, 6 o 10? Tiempo. Mira, distinta pregunta, pero mismas opciones. Sí. ¿Eh? Vamos a ver ahora cuál es la correcta. Vale. 10 me parece mucho. Voy a decir 5. ¿Quieres que marquemos? Sí. Ya. Pues marcamos la B, 5. ¿Te ha sobrado tiempo? Sí. ¿Te has arriesgado? Sí. ¿Has dicho de perdidos al río? Exacto, de perdidos al río, sí, tal cual. Yo es que de deporte estoy súper perdida. O sea, pito, pito, gorgorito. Exacto. ¿Alfonso? Igual. No tengo ni idea. Pues como sean 5, 500 euros. Y si no, 0. Euros. ¿Cuántos Tours de Francia ganó Jacques Anquetil? ¿Ganó 5? Fueron 5 Tours de Francia. Enhorabuena, Rocío, porque has ganado 500 euros en el comodín de la 1. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer conocerte y a tope con el grado, sí. A terminarlo. Alfonso, vente con nosotros. Un aplauso para ellos. Ahí está. Alfonso, un placer haberte conocido.
Gracias, igual. Gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Y aquí termina el juego por hoy, pero seguimos preparando preguntas y comodines para aquellos valientes que estéis dispuestos a venir a concursar aquí, a el Comodín de la 1. ¡Wow!